análisis de la encíclica para evitar solapamientos. Es un documento elaborado dentro de la comunidad católica, para la comunidad católica, pero que tiene pretensiones universales. Es un documento, de hecho, al inicio lo dice, dirigido a todo hombre y mujer de buena voluntad, ¿no? Un poco con el espíritu de la Pacemini Terris, y que de hecho en los medios y en la comunidad científica y en el movimiento medioambiental está teniendo una gran acogida. O sea que en la práctica ya, una semana después, podemos decir que es un documento global y un documento universal. ¿Qué efectos reales tendrá? Prácticos, habrá que evaluarlo dentro de unos años, ¿no? Pero de momento está teniendo efectos, ¿no? Voy a seleccionar únicamente 8 puntos, lo he resumido en 8 puntos, que son implicaciones que tiene esta encíclica para la doctrina social de la Iglesia o el pensamiento social católico, según como queramos decirle, y que además, a mi juicio, va a tener también repercusiones hacia afuera, ¿no? Tiene una lectura hacia dentro y una lectura hacia afuera. La primera, en relación a lo que nos comentaba antes Santiago, no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Esto es la primera vez que se dice en un documento de este rango. Las trayectorias para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Esto, repito, es nuevo y yo creo que es un número importante, el 139. Es una de las claves que te abren el sentido del documento. Ya no podemos ni analizar ni actuar separando esas dos dimensiones, lo social de lo ecológico o ambiental. Y esto exige una nueva actitud y un gran esfuerzo de diálogo y de escucha, que es precisamente lo que pretende Laudato Si. Ya nos lo ha dicho también antes María del Mar, ¿no? Esto no había sido así siempre. Tradicionalmente, yo me atrevería a decir que incluso hasta ahora, los movimientos medioambientales se preocupaban del oso polar, de la capa de ozono y de la contaminación atmosférica, haciendo caricatura. Y los sindicatos, y entre ellos también los grupos de iglesia, nos preocupábamos por el pobre, por el inmigrante, por la alfabetización de los niños. Nos resultaban más o menos simpáticos los otros, pero ni interactuábamos ni teníamos agendas comunes. Yo creo que con este documento, al menos para la comunidad católica, hay un punto de inflexión y las cosas no podrán seguir siendo iguales, ¿no? Habrá que ver cómo confluimos, en qué acciones nos sumamos, etc. En el caso particular de la doctrina social de la Iglesia, en cuya historia Laudato Si supone su último hito, podemos afirmar que la tradicional preocupación católica por la cuestión social, me remito aquí a la Rerum Novarum, hace 125 años, se ha transformado en un largo y complejo proceso de 125 años en una sola y compleja cuestión socioambiental. Segunda implicación para el pensamiento social católico, como consecuencia de la anterior. Emerge una única cuestión socioambiental y también esto implica la inclusión explícita ya de la realidad no humana en la esfera de consideración moral. Se ha dicho que el cristianismo es un humanismo, ¿verdad? Pero eso no significa necesariamente que sea un antropocentrismo. De hecho, en la encíclica trata ese punto, ¿no? Y me permito leer otra cita del número 140. Las distintas criaturas se relacionan conformando esas unidades mayores que hoy llamamos ecosistemas. No los tenemos en cuenta solo para determinar cuál es su uso racional, sino porque poseen un valor intrínseco independiente de su uso. A mí me parece que este párrafo también es bastante significativo y es otra de las claves, ¿no? Hay una evolución en el pensamiento social de la Iglesia en su discurso respecto a la realidad no humana o a la creación. En un primer momento, cuando ya Pablo VI, ¿no?, se plantea el problema de la contaminación, casi siempre se esgrimen argumentos de corte consecuencialista, podríamos decir, o utilitarista incluso, ¿no? ¿Qué consecuencias tienen esas acciones sobre nosotros, sobre los seres humanos, o como mucho sobre las futuras generaciones? En un segundo momento aparecen argumentos más de corte deontológico, ¿no? No se debería hacer eso, y en el último momento aparecen ya argumentos más teológicos, ¿no?, donde la naturaleza se ve como el libro de la creación, como huella de Dios. Ahí Benedicto XVI yo creo que ha dejado su huella, nunca mejor dicho, ¿no? Cito otra línea del número 12. La naturaleza es un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad. No solo buscamos una utilidad en la relación con la naturaleza, esto no es de la encíclica, se lo digo yo, tampoco somos prudentes por las consecuencias que el mal uso de la naturaleza conlleva, cuidamos la casa común porque es valiosa en sí misma. Nuestra relación con la creación comporta una dimensión moral que ya no podemos ignorar. Segunda implicación de la encíclica. Tercera,
en la Laudato Si se percibe también un renovado interés por el del pensamiento social cristiano por el diálogo ciencia-religión. Juan Pablo II, recordáis, Fides et Ratio, es un poco el documento de referencia, había quedado un tanto aparcado. Y en particular, la novedad es que hay un gran interés por las ciencias naturales. El primer capítulo está dialogando con la física, con la química, con la biología, con los últimos documentos elaborados por el IPCC, por el World Bank, la Agencia Internacional de Energía. No los cita para evitar la polémica y que derive el debate en esa dirección, pero están ahí. Y el que conozca un poco la bibliografía lo reconocerá inmediatamente, ¿no? El pensamiento social católico dialogó tradicionalmente con las ciencias sociales, con la filosofía, ¿no?, con la economía, con la historia. En Laudato Si, el número de interlocutores se amplía para asignar un lugar central a las ciencias naturales. Y de paso, no solo dialogar con ellas, sino estimular un diálogo interdisciplinar entre estos dos ámbitos del conocimiento, el social y el natural, valga esa distinción, que trabajan normalmente de manera muy aislada, ¿no? En este diálogo, las religiones tendrían una palabra sapiencial que decir. Cito el número 63. Si de verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido, entonces ninguna rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría, no dice conocimiento, puede ser dejada de lado, tampoco la religiosa con su propio lenguaje. Cuarta implicación, antes de que me riñan. Al tomar en consideración a las ciencias naturales, Laudato Si no pretende solo restañar viejas heridas, ¿no?, caso Galileo, por ejemplo, ¿no?, o estar a la altura de la historia, ¿no? Pretende también promover un diálogo, lo he dicho antes, interdisciplinar sincero en favor del bien común, de los más pobres y de la creación. Pero sobre todo invita a adoptar lo que yo me atrevo a adjetivar como una sabiduría relacional. El diagnóstico de la crisis última es una crisis de las relaciones, la relación con la creación, la relación entre los seres humanos y la relación con Dios, que vincula y que hila todo el documento, ¿no? La propuesta de la ecología integral va un poco por ahí. Al fin y al cabo, la ecología y la teología son ciencias relacionales, ciencias integrales. En el número 138 se define qué es ecología. Es una definición casi de manual de ecología. Yo di una asignatura en un semestre, se llama ecología. La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se desarrollan los flujos de energía y materia. Ahí entran biólogos, químicos, físicos, ¿no? Y esa ciencia de síntesis es la ecología. La teología ofrece también una visión holística, una visión panorámica, queremos, de la historia y del mundo, y por eso muestra muchos puntos en común, ¿no? La propuesta teológica de la ecología integral, número 137, es una de las principales contribuciones de Laudato Si, y es un esfuerzo por ampliar todavía más el horizonte de la ecología, que es un horizonte muy amplio, para incluir la dimensión ambiental, económica, social, cultural, espiritual y humana. No me atrevo a afirmar que la vuelta a la sabiduría ancestral de las religiones, que parece propugnar Laudato Si, implique entrar en un ámbito transdisciplinar, como dicen algunos, que resolvería nuestra crisis socioambiental, aunque ciertamente la propuesta de la ecología integral parece al menos apuntar en esa dirección. Quinta implicación de Laudato Si. En otro orden de cosas. Esta encíclica confiere una inesperada autoridad al magisterio episcopal. Los que la habéis ojeado, de hecho lo he comentado hoy con algunos, sorprendente. No hay ninguna encíclica, un documento de este rango, que cite a tantas conferencias episcopales. Esto muestra un modo inductivo de generar pensamiento social. Hay en concreto 22 citas, me he molestado en contarlas, y 15 conferencias episcopales de todos los continentes, desde Nueva Zelanda hasta Brasil, pasando por Sudáfrica, Alemania. Y aquí se revela una intencionalidad clara. En la redacción de este documento se quiere escuchar a las iglesias locales, que son las que han estado analizando, las que han estado preocupadas, acompañando a comunidades y han estado elaborando y haciendo síntesis teológicas, algunas muy valiosas, cuando te paras y las lees con detenimiento, ¿no? Y lo que está haciendo el magisterio en este documento, en Laudato Si, es, por decirlo así, elevar inductivamente a un rango mayor toda esa reflexión, ¿no?, y ofrecer la panorámica que puede, y la autoridad que da un papa, ¿no?, a esto. No solo es evidente que la reflexión episcopal ha tenido un gran influjo en Laudato Si, resulta también innegable que los dos niveles de análisis, el regional y el global, se entrelazan en los dos tipos de magisterio, el episcopal y el pontificio, en un diálogo permanente y fecundo que atestigua la aplicación dentro de la propia Iglesia del principio de subsidiariedad, así como el carácter inductivo, acabo de decirlo, de la doctrina social, en concreto en la recepción de la cuestión socioambiental.
en otras cuestiones de moral de la persona, especialmente moral sexual, por ejemplo, no funcionamos así. Normalmente tenemos grandes principios y luego descendemos y los obligamos a que encajen, ¿no?, en la realidad local, particular o personal. Aquí la metodología ha sido muy distinta, ha sido ascendente, ¿no? Y eso yo creo que es significativo y es también algo que merece la pena decir, ¿no? La eclesiología de comunión y la capacidad de escuchar a las iglesias locales revela una interesante dinámica que es fruto, en buena medida, de la globalización de la propia iglesia. No olvidemos de dónde viene el actual papa, ¿no? Es un hombre que viene del sur y del peso que estas iglesias del sur tienen en Roma. Sexta clave, sexta intuición de esta encíclica que hay que tener en cuenta. Laudato Si es también un ejercicio de teología pública. Para los que no estéis familiarizados con esta expresión, la teología pública, dicho de una manera muy coloquial, es como un esfuerzo de llevar la reflexión teológica a la calle, a la plaza pública, ¿no? Hemos estado hablando ahora de sociedades altamente secularizadas y qué relevancia puede tener la religión. A mí me parece que este contexto de la ecología es especialmente relevante. Es un punto de encuentro entre sensibilidades, digamos, secularizadas, si queréis, y sensibilidades religiosas, ¿no?, con lenguajes distintos. El enorme interés que ha generado en ámbitos extraeclesiales y la acogida tan positiva que ha tenido en círculos científicos y ecologistas es un indicador, por un lado, de la capacidad que tiene Francisco, ¿no?, para dialogar e influir más allá del mundo católico. Pero, por otro lado, la ecología hay que reconocer que se ha convertido en un foro híbrido, una especie de nuevo areópago donde la Iglesia puede tener una palabra significativa que decir. Igual que a Pablo de Tarso, en Atenas, muchos, cuando escuchen la propuesta de Francisco, la propuesta de la ecología integral, le preguntarán: ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Hechos 17:19, ¿no? La ventana de oportunidad que la inquietud ecológica abre a la Iglesia resulta especialmente significativa en las sociedades occidentales más secularizadas, donde el discurso eclesial resultaba cada vez más opaco e irrelevante. Un segundo indicador del carácter público y la intencionalidad política de Laudato Si es el momento de su promulgación. Como expresaron desde el Vaticano en muchas ocasiones, el timing, que dicen en inglés, ha sido perfecto, ¿no? Tenemos ahora delante de nosotros tres grandes cumbres, una dentro de un mes, con la financiación del desarrollo sostenible en Addis Abeba, después en noviembre en Nueva York, objetivo del desarrollo sostenible, y la del clima en París en diciembre. Es decir, esto es un documento político, en parte, no solo, pero en parte es político y con una clara intención que es promover el bien común y ofrecer espacios de diálogo y generar lugares de encuentro. Séptimo, ¿cómo voy de tiempo? 4 minutos. 4 minutos, perfecto. Los bloques de 2 minutos. Oye, esto, te he hecho un crack esto. Pensaba que se me venía las manos. El séptimo punto. Uno de los principios permanentes de la doctrina social de la Iglesia es el bien común, que en esta encíclica adquiere un relieve especial como categoría articuladora de la propuesta de la ecología integral. Tenéis entre los números 156 y 162. No podía ser de otra manera, porque el bien común más básico y más universal, a veces es tan básico y tan universal que se nos olvida, es el propio aire, es el agua, es la comida, es el techo, es aquello que nos permite vivir sin ese bien común básico que es la creación, una creación sana, una creación habitable. No podemos seguir hablando de nada más. No podemos hablar de justicia, no podemos hablar de futuras generaciones, no podemos hablar de solidaridad. Entonces, la categoría de bien común se convierte en una especie de estructura central de la cual se van colgando todas las otras grandes, los grandes principios orientadores de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Esta categoría no la inventó la Iglesia, viene de la filosofía griega, se cristianiza y ocupa un lugar especial muy importante en nuestra tradición, ¿no? Y de ahora adquiere un relieve especial en el diálogo en este mundo secularizado o en el diálogo con otras disciplinas, ¿no? La contribución que la tradición del bien común puede realizar en la esfera pública resulta también significativa, en especial en relación a la urgente cuestión de la gobernanza global. Los llamados bienes comunes globales, a los que hace referencia Francisco, demandan acuerdos globales y una visión integral, como la propuesta de la ecología integral, en la que las tradiciones religiosas pueden hacer una valiosa contribución. Si me permitís el paralelo, toda la reflexión en torno a la economía financiera y cómo se había escapado de las manos, ¿no?, de los gobiernos, se podría comparar muy bien a la cuestión climática o a la cuestión medioambiental, ¿no? El océano y la atmósfera son grandes vertederos incontrolados, ¿no? Y la gestión de esos bienes comunes globales, igual que el financiero, se ha escapado del control, ¿no? Y a pesar de Kioto, que no se ratifica, y todos estos protocolos, pues al final
no hay nadie capaz de poner orden ahí, ¿no? Entonces, séptimo punto valioso de esta enciclia. Ya con esto termino. El octavo punto es una reflexión más hacia adentro de la comunidad cristiana. Con la dotosis, la ecología no puede ser ya para la Iglesia una moda pasajera, una operación de maquillaje para congraciarnos con los movimientos verdes. La dotosis refleja un proceso de conversión ecológica. Dedicada para eso cinco números, del 116 al 221. Conversión ecológica lo que tiene de nueva toma de conciencia y de ampliación de miras para el pensamiento social cristiano, y esperemos que también, no solo para el pensamiento, sino la praxis, ¿no? La propuesta de la ecología integral entra a formar parte del magisterio, pero sobre todo se propone como una dimensión del discipulado cristiano, para que los cristianos sepamos asumir los compromisos con la creación que nos plantea el Evangelio de Jesús. Número 246. El seguimiento de Cristo en el siglo XXI requiere de una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y, simultáneamente, para cuidar la naturaleza. En el fondo, se trata de descubrir, como San Francisco, la comunión universal que incluye a toda la creación. Os lo recordaba antes María del Mar. Todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. Laudato si, número 89. Con esto termino.